cosas da la vida. Y más porque la banda ahorita me felicita. Como dijo el rapero más real, en efecto, gente, hoy es uno de esos días. ¡Ay! ¡Aléjale en los que pierdo! ¡Eres bien pendejo y no tienes talento! ¡Carnal, yo sí te reviento! ¿En serio tanto quieres ese viaje? ¡Va, perrito, te lo vendo! ¡Qué técnico! ¡Neta, eso es patético! ¿Me va a vender el viaje mi rival? ¿No les recuerdo un poquito a Maquiavélico? En donde le regalé mis puntos de cuartos y todavía no se fue porque el pendejo estaba harto. Perdón, yo reparto y reparto, pero si no eres mi amigo, entonces no te lo comparto. Eso no me interesa, exacto. Y como no soy tu amigo, me lo pienso ganar a la fuerza. Duro. Porque eso sí es cabrón, solamente para demostrar. Y el que no crea está de haters, ¿sí o no? What? Que estén de haters todos los que quieran. ¡Dale! Porque los haters casi nunca rapean. Y perdón que no me lo creas, pero quiero que todo lo que rapeas aquí lo digas allá afuera. Te lo voy a decir, cabrón, y de frente, para que entiendas que esto sí es coherente. Yo soy la persona que más odia a los haters, pero a la gente que te tira mierda los entiendo perfectamente. Mucho. ¿Cómo ves? Este tonto lo entra mucho. Tranquilo, que apenas si te escucho. Cuando tengas tu primer hater lo vas a querer mucho. Me da igual, y claro que sí, eso está genial. Al único hater yo lo pienso amar, exacto. Y un hater también es persona, igual se da a respetar. Sí. Un hater está ahí, no se mueve, no trasciende. Lo intenta, pero no asciende. Dale. Tú eres como el hater, no sé si comprendes, porque desde la computadora simulas que entiendes. Lo que entiende, pero que te puedo contestar, exacto. Simulaba cuando yo estaba allá. Dale. Pero pues ahorita estoy acá, y el primer hater ya me lo conseguí. ¿Qué crees? Está en esta final. No, estaba en la otra, fueron tus valedores. Sí. Se vieron con esa cara de me ganó con rumores. Ay. Carnal, yo no soy uno de esos computadores. Mis códigos no tienen dígitos, tienen valores. Valores, neta. Exacto, y ese tipo de cosas también se recuerda, porque yo tengo valores. Te los mostraría de cerca, pero tus valores solo son ceros a la izquierda. Ceros a la izquierda, que igual se multiplican. Si lo piensas bien, no hay ninguna cifra chica. Majestic jamás se complica. Mi bizca, te quité uno pa' Colombia, te regalo Costa Rica. ¡Oh! Un fuerte aplauso al primer round, Mago Río. Majestic se pasa de verga, neta, que yo no comparto. Bueno, sí, contigo, porque hoy sí le diste hardcore. Después de llevar ese letrero, pues ya no cabe en mi cuarto. Pues entonces lo dice Freestyler, pues ese tipo de cosas a mí no me interesan, ni tampoco me interesaría lo que Maye comparte. Porque siente, neta, que es impresionante. No cabe en tu cuarto. Yo no rapeo ni vivo del rap y tengo casa más grande. Pero por tus papitos está bien. Mira, yo no te voy a criticar, de tus papás te mantienen. Porque a mí también me mantuvieron, pero yo me hice cargo antes de los 19. Cosas que no me conmueve, porque la vida es dura y se rigen ciertas leyes. Pero yo no soy como estos güeyes. Si me quedo varado en el mar, voy a buscar más muelles. Más muelles, carnal, y piensas que eso está parejo. Tú antes de los 19 ya vivías solito, pues entonces déjame te digo, tengo 16 y estoy a punto de hacerlo. ¡Ay, ay! ¿Qué? ¿Quiere que le digo qué chingados le contesto? Si por ese tipo de cosas hay que saber dónde pisar, tú pisas fuerte, pero nunca llegas lejos. ¡Dale! No, ya voy lejos, porque yo no voy apresurado. Yo sé perfectamente cómo manejar mis pasos, porque siempre he sido un adelantado. ¿Y qué crees tú? Ya te ibas a ir a vivir solo. Claro, lo tenías claro, pero ahora no lo vas a hacer, te lo postergué, porque esa decisión depende del resultado. ¡Dale! Del resultado. ¡Dale! Mucho menos con todo lo que me decía este cagado, que por lo menos tú no vives de los eventos de premio en efectivo ni de todo lo acumulado. Pero pues yo me lo estoy haciendo, porque todos los eventos, claro que yo los estoy ganando. Pero ¿qué crees? Que lo acumulado de lo acumulado ya tengo miles contados. Sí, pero papi, yo ya viví, tú lo que hiciste. Yo no te voy a comprar el cuento. Hish, Juan, potencia, me vieron cuando iba a las carroñas de 300. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué crees? Hoy estoy de regreso. Y aunque tú pienses en tu cabecita que soy el super rapstar, tengo como 500 pesos. Yo no tengo nada por ese tipo de cosas. Soy un freestyle.
tráiler, pero por eso yo no pienso mencionar a tercero, porque yo sé que soy alguien, que soy de los mejores, que tengo la mentalidad más de la estratosfera como un alien. Yo te sigo viendo en esos eventos porque un varito extra no le viene mal a nadie. Pero aquí no hay premio. Así que ya te chingaste, sí. Un varito extra como las réplicas que no me sacaste no le caen mal a nadie. Pero sabes, tú eres un desastre. Igual no sabes el valor que tiene el dinero, porque no sabes el valor que tiene la boca a la que alimentaste. ¿Qué me sirve? Si yo sé que solo eres un chiste, que te quieres meter a este tipo de batalla, pero eres un patito feo, todavía no eres cisne. Tú piensas que neta sabes este business. Tú ves a tus amigos como el dinero, pues antes de saber que los necesitas, sabes cómo los necesitas. ¡Última vuelta! ¿Cómo los necesites? ¿Cómo los descubriste? Quédate en mute. Dale. Que yo estoy seguro que mis amigos no me van a adelantar cuando el cop les pregunte. Sí. Tú no te asustes. Me subí al helicarrier en scooter. Lo que me hizo estigma lo vendé con el shooter. Ok, eres la mamada. Pues entonces solamente me estás explicando con esas palabras que más bien no es el que la hace, la paga. Porque lo estás haciendo diferente. Pero pues a mí no me motiva por ese tipo de cosas. Dicen que la escena se está muriendo. Ya te diste cuenta de que tú no eres freestyle. ¡Tiempo! ¡Que pase Vizcarra también a este lado! ¡Oh! ¡Qué tensión, qué tensión! ¡Tenemos otro tiro, beso! ¡Que pase Vizcarra! ¡Ey! ¡Chequen! Si gana el shooter, se da un tiro con Vizcarra. Si gana Maye, Vizcarra se va a Costa Rica. ¡Ey, locos! Tiempo. Quiero que le den un fuerte aplauso a todos los competidores que ya les anticipo, durante todo el 2023 voy a tratar de llenar todos los eventos de viajes, cabrones, que salgamos la mayoría del país, que sepan de qué está hecho toda la plaza mexicana y todo el freestyle que estamos haciendo el día de hoy aquí. Así que... ¡un fuerte aplauso! A partir del mes de enero vamos a arrancar ahora con 4 fechas donde el ganador viajará a Perú. Así vamos a arrancar el año, pero antes de eso vamos a cerrar lo que tenemos pendiente aquí en Costa Rica. ¿Están listos? Me encanta no jugar con nada. ¡Jota, me encuentra! ¡Gracias a todos que se quedaron hasta el final! ¡Nuevamente un aplauso a esta verdad! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por el apoyo! Me acompañen todos a la cuenta del 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Majesty! Lo que quiere decir que Vizcarra se va a pasar. Una de metal es de Maye y la grande es para el que se va a costar. ¿Qué?